Bueno, el día de hoy nos venimos a la Feria del Tamal, aquí en la delegación Venustiano Carranza. Aquí hay música en vivo y todo. Como hoy es día de la Candelaria, pues vamos a esta exposición de diferentes tipos de tamales, ¿no? Y pues, dado que este día en México, pues mucha gente le celebra la festividad a la Virgen de la Candelaria, ¿no? La cual pues se lleva a cabo pues compartiendo lo que son los tamales. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la señora Esperanza Corona. Señora Esperanza, ¿qué está haciendo aquí en la Feria del Tamal? Ah, pues mire, nos invitó la delegación Venustiano Carranza a participar y nosotros con mucho gusto venimos desde Morelos, desde Yautepec, Morelos, y venimos ofreciendo variedad de atoles, venimos ofreciendo también la variedad de tamales. ¿Qué variedades de tamales y atoles expende usted? Los tamales que traemos de Morelos es tamal de verdolaga, tamal de morita, tamal de mole, tamal el exclusivo que es de allá de Chompantle, es una florecita roja que aquí le llaman colorín, bueno así se conoce en México como colorín, pero lo preparamos con salsa morita. Los atoles, el clásico es atole de tamarindo. ¿Este que está batiendo de qué es? Este es atole de amaranto. Ah. Tengo el atole de cajeta. Tenemos atole de tamarindo, mira. Por acá tengo el atole de charcurrado. ¿Lo que dice atole de novia? Ah, bueno, el atole de novia, lo que pasa es que allá en el pueblo, cuando se casa una novia, todos vamos a los tamales y al atole, y es el atole de novia, el clásico de chocolate que lleva tres leches, pinole, piloncillo, canela y chocolate. Ah, ok. Esta viene de gorrón, me voy a echar un rico atolito. Aquí me da la tarjetita. Del de novia, vamos a probar el atole de novia tradicional para la boda, ¿no? Como había dicho. Ya nada más le falta un tamalito. Le vamos a quitar un tamalito de chocolate también. Ah, gracias. Aquí está, la señora ya nos trajo otra vez un tamalito de chompantle. Chompantle, de colorín. Ah, con la flor que me ha dicho, flor, ¿no? Flor de colorín, aquí va relleno. Aquí está, miren. Carne de puerco. Carne de puerco y la flor, y la flor. Que le llaman colorín. Colorín, allá de Yautepec. Bueno, muchas gracias, señora. Gracias a Yautepec, miren nada más lo que nos trajo. Gracias. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Erlinda Olivos Ramírez. Mucho gusto, señora. ¿Qué no? Ahorita nos van a enseñar lo que es un tamal de gusano de maguey. Ahí están los gusanitos. Ahí están. Aquí los gusanitos agarran como ese color, ¿no? No, sí, ya tostaditos. En sí lleva los gusanos y ¿qué chile lleva? Guajillo. Guajillo. Sí. ¿Lleva ya queso? Lleva carne, no, es carne también. Carne también, uh-huh. Y los gusanitos. O queso también si gusta. Uh-huh. ¿Ya ve? Ahí está el gusanito, miren. Ya ve, los gusanos. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mariana. Mariana, ¿qué andas haciendo aquí en la Feria del Tamal? Pues vendiendo tamales del estilo de la parte norte de Veracruz. ¿Cuál es la diferencia de estos tamales a los que nosotros comemos aquí en el centro de México? Ah, mire, pues que traemos el zacahuil, que es un tamal de la Huasteca. No precisamente de Veracruz, de toda la Huasteca, de Hidalgo para arriba. Y su masa es diferente porque es maíz martajado. Es el tamal muy grande que lo cose en el horno de tierra. Es un tamalotote, ¿no? Exactamente. Y ese tamal se divide aquí. Es
de camarón y este es el zacahuil. Este es de camarón. Este es de camarón. Y esta es una porción de zacahuil. Sí, ¿no? Pues está así como desmenuzado porque ya lo tomaron y lo presentaron aquí, ¿no? Sí, así. Creo que aquí lo acompañan con rajas ustedes. Con rajas, exactamente. También las hacemos nosotros, son caseras. ¿Qué es diferente? Que nosotros no le ponemos rajas a los tamales, no. Aquí en el centro. Sí. Ustedes, entonces esto agarra y uno y le pone encima el tamal. Exactamente, el zacahuil, si no lleva estas rajas, no es zacahuil. Ah, o sea, para que sea zacahuil, sí. Tengo que tener mi porción y ponerle las rajitas. Exactamente. Ah, muy bien. Ah, sí. Bueno, entonces, como dicen, solo Veracruz es bello. Muchas gracias. Claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mucho gusto. ¿Qué andan haciendo aquí en la Expo Tamal? Bueno, es la feria del tamal y vendemos tamales. Tenemos de rajas, verdes, de mole, guajillo con pollo, dulces, tenemos de zarzamora con Filadelfia, arándano, piña, manzana y bueno, todos nosotros. Tenemos también alioles. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de Puebla. Pues son tamales poblanos, ¿no? Claro. ¿Este qué es, perdón? Verdolagas y lo metemos en torta, se puede hacer. Es torta, ¿no? Lo que nosotros le llamamos guajolota. La guajolota, ¿no? Exacto. Es de verdolagas con pollo, ¿verdad? Con carne de puerco. Ah, es de verdolagas con carne de puerco. Ya no veo bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Paola. Oye, Pao, ¿qué andan haciendo aquí en la Feria del Tamal? Pues, es una feria para mi tía. Empezamos con tamales chiapanecos. ¿Tamales de Chiapas? Sí. ¿Cuál es la diferencia de estos tamales a los que mejor comemos nosotros en el centro? Ok, la diferencia del tamal chiapaneco, que es el tamal de fiesta, o tamal especial como lo tenemos aquí, que lleva pollo, mole, aceitunas, sobre la pasa, pasita, almendra y pimienta. ¿Tiene sabores diferentes? Sí, tenemos el especial, el cambray, el hielo asando, el chipilín con queso, el chipilín con camarón, el bola, el elote, el café. ¿Y esto con qué se acompaña? Sí, bueno, el especial se puede acompañar con salsa, como la tenemos aquí. Es salsa de chile de árbol con cacahuate, ajo y limón, o chile habanero con cebollita y limón. ¿Usted me decía de cuál es esta tamal de chipilín? Tamal de chipilín. ¿Este qué lleva? Ese lleva el chipilín, es la hierbita que lleva la masa. Ajá. Y camarón con salsa de jitomate. Ah, ok. Esto es originario de Chiapas también. Bueno, gracias. Entonces, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Jesús Rojas. Señor Jesús, ¿qué está haciendo aquí en la Feria del Tamal? Estamos vendiendo tamales oaxaqueños. Mole negro coloradito, fabricado con materia prima hecha por los mexicanos. Transformamos el esfuerzo de los mexicanos en un rico producto saludable. No utilizamos conservadores, saborizantes ni colorantes. 100% natural. Totalmente. ¿Qué sabores tiene? Mole negro y coloradito. El tradicional. ¿Tiene otros productos, verdad? Sí, vendemos chocolate. Chocolate en polvo. El chocolate en polvo de mesa, endulzado con piloncillo. Nosotros traemos un concepto saludable. No utilizamos saborizantes, colorantes ni conservadores. Y aparte, empleamos materia prima elaborada por mexicanos. ¿Y este es chocolate en barra? Ese es barra de amaranto con chocolate, endulzado con piloncillo. Mira más. Pura sabrosura. El mole lo fabricamos también nosotros. Todo lo fabricamos nosotros. Y este también es, este es lo que viene, lo que me enseñó, este, ¿verdad? Lo que le enseñé, nada más que son dos presentaciones. Esta que es semi amarga, que es menos dulce, y esta más dulce. Ambas están endulzadas con piloncillo. Y esta lleva adicionalmente miel de abeja pura. Y este es mole, ¿verdad? Este es el mole coloradito y el mole negro.
Tamal negro tradicional de Oaxaca, ¿no? Negro tradicional de Oaxaca. Bueno. Muchas gracias. A contrario, soy. ¿Con qué tengo el gusto? Con Alejandro Lamilla. Hola, Alejandro. ¿Qué andas haciendo aquí en la Expo Tamal? Pues aquí estamos exponiendo lo que son los tamales típicos de nuestro estado de Tabasco y lo que son los diferentes atoles que vendemos. Tenemos atoles de lo que son pelo de novia, cajeta, chocolate, guayaba, pinole y café de olla, así como el tamarindo, que pues no contiene leche. Los diferentes tamales que traemos son tamales de cochinita pibil, chipilín, chipilín con pollo. El chipilín es una planta, digamos que originaria del sureste, lo que es Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. En cada estado se le conoce con diferentes nombres, el Tabasco lo llamamos chipilín. También tenemos tamales de zarzamora con queso Filadelfia. Y pues aquí estamos, todo el producto que traemos es tabasqueño. Pues por allá, no sé si gustan pasar, tenemos lo que son tamales de chipilín con pollo estos? Este es el chipilín con pollo, se preparan con salsa de chile guajillo, queso, crema y cebolla al gusto, cebolla morada. ¿Qué es el chipilín, me decías? El chipilín es una planta, es como la verdolaga, pero es un árbol, es delgada, uh-huh. Tiene mucho olor y sabor. Y estas son las de cochinita pibil. Eso, uh-huh. Igual que el chipilín, se preparan con salsa de guajillo, queso, la crema, lo que es, y la cebolla morada, que es al gusto. Ah, ahí está la cebollita. Un saludillo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Arturo Guillén. Arturo, ¿qué haces aquí en la Feria del Tamal? Pues aquí dando a conocer nuestra variedad de tamales. Es un estilo sabor mexicano, no debe de ser. Pero veo que son tamales empulcados. ¿Cuál es la diferencia del tamal normal que nos comemos aquí en el centro? Exacto, precisamente, pues no es mucha la diferencia a nuestros tamales, simplemente lo que tiene el mismo sabor al tamal tradicional que es el DF, simplemente que en lugar de utilizar levaduras artificiales, como es el Royal o alguna otra artificial, utilizamos lo que es el asiento del pulque, que se llama chastle para nosotros. Entonces, con el chastle es lo que hace que fermente y esponje la masa. Exactamente, el asiento del pulque sirve como levadura natural, totalmente 100% natural, para cualquier tipo, en este caso de tamales, o ya sea para el pan, y queda muy sabroso y queda muy... Y es algo natural. Algo 100% natural. Entonces, por ejemplo, ¿de qué sabor es? Aquí tenemos el tradicional que es mole con pollo. Uh-huh. Traemos el de salsa verde con verdolagas. Sí. Pero tú los preparas, veo que tienes crema y queso. Hay algunos paladares exigentes que requieren ponerle su crema, su queso. Y pues obviamente le da otro sabor, pues, más agradable. Gracias. Y bueno, mucha suerte, que vendan mucho. Gracias.